Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Decrepitus y esto es... ¡Ey! Pues... bueno, iba a decir un clásico, pero todavía no lo es. Solo tiene dos películas. Eso sí, es hijo de un gran clásico como es Panos Cosmatos. Panos Cosmatos es un griego que nos trajo, por ejemplo, Cobra. Yo qué sé, tantas otras como Tombstone, Rambo 2 y creo que la Rambo 3 también era suya. Y bueno, peliculones de la época de los 90 que lo gozamos. Pues su hijo hizo para mí y para muchos, yo creo, de dos películas de culto que a mí para mí han sido muy muy buenas, a mí me han gustado mucho. La de Beyond de Bright Rainbow fue toda una tonalidad de intenciones. Aquí nos demostró o nos enseñó a muchos que este chaval apuntaba maneras. Este chaval, bueno, hijo de quien era y todo el rollo, no siempre sale bien, ¿no? Aunque va por sus derroteros, no es lo mismo que lo que podía hacer su padre. Su padre era más rollo acción, más noventera, ¿no? Más sobacos, más sudor, torsos de hombres así sudorosos y fuertes, ¿no? Aquí pues es más psicodélica, psicodelias, más fumadas, más tentaculares, cosas más triangulares y cosas... de otros mundos, viajes oníricos, dijéramos incluso, ¿no? En esta todo eso está, músicas muy sugerentes que me gustan mogollón en las dos que os voy a mostrar. Esta os la pasaré un poquito por encima, Beyond the Blood Rainbow. Es su primera, ¿no? Y quizá no tenga tanta fuerza como la siguiente, que la siguiente es Mandy. Mandy, seguramente que es la más reconocible, que lo reventó en Sitges y ha estado en mil sitios. Es extraño que no esté en plata. Está por ahí, pero no se escucha tanto, ¿no? Como quizá, ¿no? Mandy aquí con un maravilloso Nicolas Cage, que fue como un resurgir, ¿no? Hacía tiempo que sí que iba haciendo sus papelitos flojos, pero con Mandy es como, para mí, o para tantos otros que he hablado de este tema, ¿no? Es como volver a reencontrarse, ¿no? Con el personaje de Cage, del meme de Cage, a decir, hostia, pues de vez en cuando te saca algo de calidad. Siempre tiene su toque de calidad, ¿no? En sus películas, porque la verdad que se compromete mucho en todo lo que hace. Pero es que aquí es brutalísimo, ¿no? Aquí hacen un papel... sale con la chica esta que tiene un nombre bastante extraño. Estoy intentando... se llama... Creo que es Amber Eisendrom-Wenger. Joder, perdonad. Es que es difícil, ¿eh? Risen Borgers o algo así. Es una chica un poco especial físicamente y eso... Pero la historia que tienen es como que conectan, ¿no? Yo conecto mucho con esta historia de esta pareja, porque es casi mi vida. Es un poco así, ¿no? Yo soy como Nicolas Cage aquí en Mandy, aunque no he tenido la mala suerte que pasa aquí la pobre Mandy. No, hombre, no. Yo sigo en la primera parte, no vayamos tan lejos. Pero la verdad que... no por motivos personales, la película es que me mola un montón. La música, la banda sonora la tengo en vinilo, o sea, para que veáis, o sea, me ha impactado bastante. Es una de las pocas bandas sonoras que tengo en vinilo y la tengo. Un Blu-ray sencillito, tampoco es que sea de los más. Creo que hay versiones más avanzadas de 4K y esas cosas. Tampoco creo que valga la pena tanta... Aunque sus colores, así a lo yalo y eso, que molan un montón. Es que no quiero machacar mucho la peli. Si no la habéis visto, echadle un tiento, un ojo. A mí me encanta esto, como he dicho antes en la otra. Aquí también hay viajes oníricos. Aquí más bien es rabia pura. Aquí hay dioses, primogenios, ¿no? Algo así.
cenobitas, parecen ser. No cuentan tampoco mucho, aunque hay una secta de por medio. Hay moteros encuerados y, joder, y una hacha de plata aquí llevada por el maravilloso Nicolas Cage con una furia cocainómana, endrogado hasta las cejas de mil cosas por el simple hecho de una venganza. Y la verdad que se la toma a su manera y es muy disfrutable. Yo la pasé muy bien y cada cierto tiempo es de revisitar para mí. Va a ser un más así de rollo veranito, después de veranito o para algún que otro Halloween. Y así va a estar en mi zulo. Que vaya bien, espero que seáis felices con todo lo que os propongáis, seres.